Y la sección de atrás son los instrumentos de viento. Y quería pedir por favor a Evelyn si puedes acercarte. Ella toca un saxofón. Este saxofón está hecho con ese caño galvanizado, el tubo de agua, mangos de cuchara, ¿sí? Y este, por ejemplo, es una moneda. Una moneda. En este caso, la moneda del Paraguay es el guaraní, por supuesto. Imagínense que un peso uruguayo vale 270 guaraníes. ¿Qué se puede comprar con esta moneda de un guaraní? Menos que nada, entonces, ¿verdad? Menos que nada. Y nos pasó que en Estados Unidos fuimos a tocar a un colegio de habla hispana y un niño nos preguntó, muy curioso, porque nunca escuchó la moneda del guaraní, ¿verdad? Nos preguntó, ¿cuántos dólares vale un guaraní? Bueno, y nosotros realmente no nos esperábamos la pregunta, hicimos el cálculo, ustedes lo pueden hacer, sale 5.550. Un dólar vale 5.550 guaraníes, ¿sí? Entonces nos preguntó, ¿pero por qué tanta diferencia? ¿Por qué? ¿Cómo una moneda, si uno mira casi igual a esta, vale 5.550 veces más que esta? ¿Por qué es así? ¿Alguien sabe? ¿Algún economista por ahí? No, no hubo economista entre los... ¿no? Bueno, nosotros tampoco lo sabemos, ¿verdad? Pero un economista nos respondió alguna vez. Lo que pasa es que el dólar es una moneda más fuerte. Bueno, dijimos nosotros, lo sabrá él de alguna manera. Nosotros hicimos la prueba. Hicimos un saxofón y le pusimos todas monedas de un dólar. Porque era una moneda más fuerte, pues, ¿verdad? Pero la primera música que tocó Evelyn con ese instrumento, se rompió. Y acá está el saxofón de un guaraní. Que no se rompió. Entonces había sido, el guaraní es una moneda más fuerte que el dólar, ¿verdad? Nosotros lo comprobamos, ¿verdad? Nosotros lo comprobamos. Pero uso siempre esta reflexión porque a veces ciertos países confunden el valor de sus monedas con el valor de sus ciudadanos. Y pareciera que conforme tu moneda valga más, tú vales más. O conforme tu moneda valga menos, tú vales menos, ¿verdad? Y nosotros, la experiencia que hemos tenido en todos aquellos lugares que viajamos, que ustedes han visto, nos dimos cuenta que no es así. Todos valemos por igual, independientemente del valor de nuestras monedas. Y ahora Evelyn, con el saxofón de un guaraní, va a tocar para ustedes la misma música que tocó al lado del piano de John Lennon en Phoenix, Arizona.